Buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a este tiempo devocional matutino, donde hoy estaremos tocando el tema Abraham, fe y obediencia. Para mí es un gozo tocar este tema porque tenemos que entender que Abraham es un ejemplo vívido de todo lo que un ser humano puede pasar. A veces tiempos en los cuales es probado, tiempos en los cuales se podría decir es tentado, tiempos en los cuales Dios le hace promesas y uno tiene que aprender a creerlas, tiempos en los cuales va a haber un mandato y uno tiene que aprender a obedecer, y tiempos en que uno tiene que aprender a dar una respuesta frontal, una respuesta sincera. No podemos evitar pasar situaciones difíciles. No podemos evitar a veces sentirnos probados o tentados. Esto es parte del diario vivir. Usted y yo, en cada momento que pasamos durante el día, pasamos este tipo de cosas. Recordar un mandato de Dios: Hugo, no debes de mentir, no debes de hacer tal o cual cosa. Uno a diario está siendo recordado de los mandatos que son grabados en nuestro corazón de una manera constante e inherente. Uno está recordando siempre este tipo de frases. En nuestro corazón siempre está latiendo la palabra, siempre está latiendo esa ley. Sin embargo, a pesar de la madurez o el tiempo cristiano que podamos tener, siempre nos vemos tentados a romperlo, siempre nos vemos tentados a no cumplir esos mandatos. Quisiera yo tratar durante esta mañana tres cosas que en Abraham son características en su vida. Dios ofrece un mandato, Dios dice, mejor dicho, un mandato, Dios ofrece una promesa y Dios espera una respuesta. Estas son cuestiones claras que durante toda la vida de Abraham se va a suscitar. Dios da un mandato, Dios ofrece una promesa y Dios espera una respuesta. Si ustedes me acompañan una lectura en el libro de Génesis, el capítulo 12, dice de la siguiente manera. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esta porción de la palabra se encuentra en Génesis 12, como lo hemos dicho, en el versículo 1 y 2. Si ustedes se dan cuenta, en la primera frase que dice este versículo, que dice esta parte de la palabra, es así. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Dios ya había hablado con Abraham. Y hago hincapié con respecto a esto porque le había dicho ya que dejara su parentela. Sin embargo, él parte con su padre y su sobrino. Tal vez con el padre, de alguna manera podemos entender por una costumbre oriental que no podía dejarlo, pero sin embargo con su sobrino no era obligatorio tener que llevarlo. Si bien es cierto, había una responsabilidad filial con él por ser hijo muy probablemente de su hermano, y lo más probable es que su hermano estuviera muerto, por eso él asume su responsabilidad sobre Lot. Esto ya le había dicho Dios de una manera clara y tangencial de que él debía de partir solo. Si partimos con este principio, aún con su padre no debería haber salido. Pero como decimos, teníamos que entender de alguna manera que por costumbre oriental no podía dejarlo. Sin embargo, él partió. Partió con su padre, partió con su sobrino. Y esto hizo de una manera que no creyera en lo que Dios, o no obedeciera, mejor dicho, en lo que Dios le había mandado inicialmente. Por eso, acá tenemos que valorar algo claro. Si Dios ordena algo, si Dios manda algo, uno tiene que aprender a obedecer. Pero cuando Dios lo manda,
es porque el ser humano de alguna manera pone disculpas para poder obedecerle de una manera llana. Si no, no hubiera mandatos. No mentirás, dice parte, un mandato. ¿Saben por qué Dios lo manda? Porque simplemente el ser humano tiene la tendencia a mentir. No matarás. Y aunque muchos dirán, pero pastor, no todos somos asesinos, Jesús aclara en el Nuevo Testamento que uno hace daño a su hermano o a su prójimo simplemente con hablar. Nosotros tenemos que pensar que cuando Dios da un mandato es porque el ser humano tiene la tendencia a hacer lo contrario. Y la única manera de poder agradar a Dios es obedecerle. Si usted recibe un mandato de Dios, como lo recibió Abraham y como lo recibimos todos, usted tiene que aprender a obedecerlo, a obedecerle sin pensar en que esto va a ser en contra de uno o sin pensar que es algo caprichoso de parte de Dios, sino que usted va a ser bendecido tarde o temprano por obedecer. Dios por eso da esos mandatos, porque al final y al cabo, si uno obedece, esa obediencia va a ser de bendición para usted. En segundo lugar, lo que Dios hace es una promesa. No necesariamente en función del mandato, ojo, sino en función de lo que a Él le agradaría que sucediera en su vida, de lo que a Él le agradaría de que usted viva día a día. Yo le recuerdo algo. Dios no condiciona sus mandatos ni sus promesas del uno al otro de alguna parte. No. Pero sí Dios hace entender de que si uno es obediente a Dios, entonces nos va a ir bien. Entonces hay una promesa de por medio. ¿Cuál es la promesa en este caso de Abraham? Que iba a heredar una tierra, que al final y al cabo iba a tener una descendencia. Esto Abraham al principio lo tomó como algo genérico. Creyó tal vez que Lot de alguna manera iba a ser su descendencia. Después entendió que tal vez un hijo real, o sea, de su propia naturaleza, iba a ser su descendencia. Pero Dios tenía algo especial. Porque si usted recuerda, Abraham ya era de avanzada edad y ellos habían perdido la esperanza de tener un hijo. Sin embargo, Dios hace una promesa. Y esa promesa la iba a cumplir en Abraham. En Abraham junto con Sara. En primer lugar, Dios nos llama. Nos llama en el sentido único que puede entender Dios. Usted, si es casado, si es casada, Dios le llama a usted y a su familia. Dios le llama a usted y a su cónyuge. Debe entender que si nuestro cónyuge no es creyente, Dios lo sabe y Dios entiende de que va a cumplir su promesa, tal vez aún contra la negligencia del cónyuge que es incrédulo. Pero Dios va a hacer cumplir su promesa de una manera integral, no de una manera parcial. Dios tiene una promesa especial para usted. Así como tiene mandatos que usted tiene que cumplir, Dios tiene una promesa especial para usted. Y usted tiene que aprender a aferrarse de ello. La manera de descubrir las promesas personales que Dios tiene para usted, como Dios las tuvo para Abraham, es teniendo una comunión íntima con Dios. Solo Abraham pudo entender, o mejor dicho, escuchar en primer lugar la promesa que Dios le tenía de manera personal cuando él conversaba con Dios. No había otra manera. Pero la forma en que realmente encontró esas promesas en su corazón fue cuando a diario entraba en comunión con él. Y usted tiene que aprender a hacer eso. Entrar en una verdadera comunión con Dios. No permita de que las promesas de Dios se le escapen de su corazón. No porque Dios no las cumpla, porque al final y al cabo las va a cumplir. Pero si usted se quiere deleitar en escuchar esas promesas, deleitarse en poder y albergarlas en su corazón, es cuando usted debe de entender que si usted tiene comunión con Dios, entonces estas van a estar siempre acompañándole. Cuando uno pasa pruebas,
Cuando uno pasa tentaciones y usted comienza a meditar, a internalizarse y buscar dentro de su corazón aquellas cosas que de alguna manera quieren reanimarla, entonces de usted comienzan a surgir esas promesas benditas que Dios le ha dado. Pero si usted no las tiene grabadas en su corazón, va a ser bien difícil que las recuerde. Por eso, como le decíamos, usted tiene que entender que debe de tener una íntima comunión con Dios día a día. Teniendo una comunión con Él, va a poder tener sus promesas grabadas en su corazón. Y por último, de Abraham se reclamaba algo. Después de haber mandatos, después de haber promesas, lo que demandaba Dios de Abraham era una respuesta. Si ustedes van a revisar el texto en el capítulo 12 de Génesis, a partir del versículo 10, ahí va a ver de que Abraham comenzó a caminar hacia el sur, dice, hacia el Negev. Eso es una zona desértica, porque iba rumbo a Egipto. En Egipto, lo que va a suceder es que él miente, porque engaña diciendo que la que es su esposa no es su esposa, sino es su hermana. Y esto hace que de alguna manera él haga una respuesta o dé una respuesta equivocada para todo lo que le estaba sucediendo. Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham es el hombre que andaba con Dios día a día, escuchaba su voz. Y Abraham fue el hombre que más tarde va a ser padre de multitudes y padre de una tremenda nación como la es el pueblo de Israel. Pero que sin embargo, lamentablemente él en un principio no supo creer. ¿Cuál es la respuesta que tienes para con Dios? ¿Cuál es la respuesta que tú tienes para Él? Puede ser que tú en un momento dado madures y que puedas realmente tener las respuestas adecuadas para Dios. Pero te pregunto en este momento, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta que tienes con Dios en cuanto a sus mandatos? ¿Cuál es la respuesta que tienes para Dios en cuanto a las promesas que Él te ha ofrecido? ¿Cuál es tu actitud para con ellas? Abraham no supo responder en un principio de manera correcta. Sin embargo, demanda de nosotros que aprendamos a ser maduros y a responder correctamente. Él tiene promesas hermosas. Él tiene mandatos también muy serios. Y ambas cosas nosotros tenemos que dar una respuesta. La respuesta que usted debe de dar es que debe de creer. Debe entrar en un tiempo de comunión con Él. No podemos pensar de que Dios es un ser automático, que si yo obedezco, entonces va a cumplir su promesa. Como ya dijimos hace un rato, eso no sucede así. Dios te da un mandato y simplemente tienes que obedecerlo incondicionalmente. Dios tiene una promesa y no te la da en función de tu obediencia o no obediencia. Dios simplemente te la da porque Él quiere hacer así contigo. Pero espero una respuesta de ti. La pregunta es, ¿qué tipo de respuesta le estás dando? Espero que esta meditación te ayude en algo. Mañana vamos a continuar. Esperamos de que usted se deleite en este tiempo y mañana también. Nos vemos mañana. Dios le bendiga.